Muy buenos días a todos. Pues le damos gracias a Dios por esta continuación del retiro que comenzamos anoche y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para esta primera reflexión de la mañana. Le voy a pedir su palabra y voy a comenzar leyéndole del libro Los Proverbios. En el capítulo 2, desde el versículo 1, dice: Hijo mío, si acoges mis palabras y guardas mis preceptos, prestando oídos a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas el discernimiento y apelas a la prudencia, si la procuras como a la plata y la buscas como a los tesoros, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor de la sabiduría, de su boca el saber y la discreción. Él reserva destreza a los rectos, es escudo para quienes andan con integridad, protege las sendas del derecho y guarda el camino de sus fieles. Entonces comprenderás justicia, derecho y rectitud, todo buen sendero, porque la sabiduría vendrá a tu corazón y el saber deleitará tu alma, la sagacidad te guardará, la prudencia te protegerá, te librará del mal camino de los hombres que propalan falsedades, que dejan las sendas rectas para andar por caminos tenebrosos, que se gozan obrando el mal y se alegran con perversas falsedades, cuyas sendas son retorcidas y aberrantes sus senderos. Te librarás de la mujer ajena, de la extranjera que seduce con palabras suaves, que dejó al esposo de la juventud y olvidó la alianza de su Dios. Su casa se ha inclinado hacia la muerte y sus senderos hacia el mundo de los muertos. Cuantos entran allí no retornan ni alcanzan las sendas de la vida. Por eso anda por el camino de los buenos y guarda las sendas de los justos, pues los rectos habitarán la tierra y los íntegros en ella permanecerán. Pero los malvados serán extirpados de la tierra y los traidores arrancados de ella. Palabra de Dios. Pues vamos a reflexionar en el camino del bien, caminar con el bien. Para nosotros que vivimos este momento de la historia humana, este ciclo de la humanidad, es común observar que esta civilización nos ha presentado una alternativa de camino que no tiene nada que ver con caminar con el bien. Es más, es el camino de la mentira establecido en la línea central de la sociedad. Ya las noticias falsas gobiernan el centro de la atención de la gente y no les importa que sean falsas, lo que les importa es que les gusta lo que están diciendo, porque simplemente está de acuerdo con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus deseos e intenciones. Y por lo tanto se les puede decir una mentira porque los acobija y los apoya y no les importa que sea una mentira. Por lo tanto, cuando ya corrigen y dicen que es mentira, ya no les importa porque para ellos lo mantienen como la verdad. Porque la verdad para este mundo es lo que nos conviene, no simplemente lo que es la verdad. Esa es la verdad del mundo, la mentira. Es completamente lo opuesto. Y no es sorpresivo porque sabemos que es el bien y el mal, y el mal es lo contrario al bien. Entonces, en el reino del mal, la bandera es la mentira, en el reino del bien, la bandera es la verdad. Es muy sencillo. Cuando la gente es mala y le gusta vivir por los senderos del mal, vive en la mentira, porque se engaña a sí mismo, engaña a los demás, y como no tiene a Dios porque no le importa, pues la verdad no la conoce o la ignora, simplemente. Por eso es que cada vez tenemos que estar más conscientes de quiénes somos, dónde vivimos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos.
y además, ¿qué estamos buscando como seres humanos en esta vida? ¿Qué es lo que realmente queremos alcanzar, lograr, vivir? ¿En dónde estamos? Es importante localizarnos porque es fácil vivir en una vida que no tiene lugar, que está sin localización, porque es más fácil vivir así. La gente toma normalmente ese camino, el camino de que no importa qué llevo por dentro, no importa quién soy, no importa para dónde voy, simplemente vivo lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me atrae, lo que disfruto, y esa es mi vida. Y normalmente esa es la vida del hombre del mundo, el hombre de la carne, el hombre de sus apetitos, el hombre de sus deseos, pero no es la vida del hombre de Dios. Por eso es importante darnos un alto en el camino, detenernos y comenzar a mirar realmente qué estamos haciendo y qué es lo que habita en nuestro corazón. ¿Quién habita en nuestro corazón? Porque sabemos que tan solo hay dos espíritus, el espíritu del bien y el espíritu del mal. El espíritu del bien es el Espíritu Santo, el espíritu del mal es Satanás y todo su ejército. San Juan nos dice que una tercera parte de los ángeles cayeron y Satanás es la cabeza de todos ellos. Una tercera parte de los ángeles es absolutamente imposible de imaginarse cuántos son. Son miríadas, miríadas y miríadas de demonios, que antes eran ángeles. La prueba está que cuando San Pablo los describe por orden jerárquico, los nombra dentro de las jerarquías que tenían en el cielo, principados, poderes de la oscuridad, que antes eran principados, poderes de la luz, pero cayeron de esos coros y quedaron alineados en desobediencia. Pero están en esos coros ahora oscuros. Es como decir, a veces dentro del crimen organizado se encuentran exmilitares. Y entonces normalmente esos exmilitares toman posiciones en la mafia, posiciones jerárquicas, porque tienen mucha experiencia en eso y los colocan de acuerdo a su rango, pero ya en el crimen. Y eso es lo que sucede con los ángeles caídos. Ellos caen y caen de diferentes coros angelicales y quedan en jerarquía. Y por eso San Pablo se dirige a ellos diciendo los principados, los poderes de las tinieblas, para darnos a entender que está alineado en jerarquía. Cuando hablamos entonces de este término jerárquico, tenemos que entender que nosotros somos jerárquicos. Por eso en la iglesia están todas las jerarquías. Nosotros somos laicos, luego vienen los diáconos, los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales, el papa. Y cuando nosotros entendemos bien estas jerarquías, nos localizamos y nos damos cuenta de algo muy importante que Jesús enseñó. No es que el hecho de que una persona pertenezca a una alta jerarquía es más importante que aquel soldado raso. No es eso, sino que es parte de un ejército y a cada uno le corresponde una posición diferente en la batalla y tiene responsabilidades diferentes. Pero todos son miembros del mismo ejército y como dice la parábola de los trabajadores, a todos se les paga el mismo salario, sin importar quiénes son y cuán importantes aparecen en un momento dado dentro de sus funciones. Por eso, dentro de nuestro corazón, cuando queremos vivir alineados con el bien y caminar con Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener orden en la vida. El orden nos lo enseña la iglesia. La iglesia es una iglesia de orden. Al mismo tiempo tenemos que entender algo importante. La iglesia alberga pecadores y enfermos. Y por eso dentro de la iglesia encontramos gente que está mal, ¿no? El sacerdote, el obispo, todas las jerarquías, cardenales, los laicos, los religiosos. Hay muchos dentro de estos grupos que no están bien. Por eso cuando nosotros no tenemos conciencia de la humanidad de la iglesia,
Entonces se amenaza la fe que tenemos, porque la fe que tenemos la tenemos amparada en criaturas humanas. Y las criaturas humanas nos pueden robar la fe, porque la fe no está amparada en Dios. Entonces, la esencial naturaleza de nuestra fortaleza para asegurarnos de que caminamos por el sendero del bien es estar anclados en Dios y no en las criaturas. Necesitamos colocar nuestro corazón en Dios, y cuando colocamos nuestro corazón en Dios, entonces las criaturas se convierten en nuestra misión. Así como nosotros somos la misión de aquellos que miran como nosotros miramos, también todos los hijos de Dios que están en la iglesia y en el mundo se convierten en nuestra misión. Nuestro envío es para eso, porque somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y no dice la palabra amados, pero tan solo a los que aman y a los que creen y obedecen a Dios. No, dicen amados los unos a los otros. Está incluyendo a aquellos que no nos aman. Está incluyendo a aquellos que no obedecen a Dios, que no están con Dios o que no lo conocen. Todos ellos están incluidos en aquellos que tenemos que amar, que debemos amar. Y este es el camino del bien, porque ustedes saben que el camino del mal es un camino donde el hombre no tiene ley de Dios, no tiene orden, no le importa el orden y simplemente está completamente entregado a una vida carnal, cerebral, natural, terrenal. Es el hombre que camina por los caminos naturales. Nosotros, como hijos de Dios, no somos personas naturales ya, porque les voy a dar un ejemplo que es básico, pero es importante para llegar donde estamos. Y es, usted trae agua a la iglesia, un agua natural, para que el Padre la bendiga. Una vez que el Padre la bendice, se convierte en un sacramental. O sea, esa agua ya no es agua natural, se llama agua bendita. Es un agua sobrenatural y es tan sobrenatural que si usted la esparce, si hay demonios en el aire, se queman y huyen y usted puede limpiar el lugar con agua bendita. Obviamente que para que eso ocurra, usted tiene que estar en gracia de Dios, porque los sacramentales no son amuletos, los sacramentales son un poder de Dios que acompaña a los hijos fieles. Eso es. Por eso uno no puede creer que el solo hecho de llevar un sacramental ya está protegido, pues el sacramental es tan importante con su fidelidad, ¿no? Con su unión con Dios. Por eso, si entendemos muy bien nuestra relación con lo que es sagrado, con lo que es de Dios, es porque nosotros estamos integrados a eso que es sagrado, a eso que es de Dios y caminamos con todo eso. Entonces, caminar en el camino del bien es integrarnos completamente en lo que es bueno. Ustedes saben que solo Dios es bueno, nada más. Ustedes se acuerdan que Jesús en su vida pública siempre se presentaba como un hombre, como un ser humano. Hasta el punto que alguien se le acerca y le dice, Maestro bueno, y él contesta, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Entonces él en ese momento actuaba como hombre y colocaba la divinidad en su Padre y decía, Él es el único bueno. Y la enseñanza de eso es que no es que nosotros seamos malos. Pero para que nosotros seamos buenos, el único bueno tiene que habitar en nosotros. Y eso nos hace buenos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo bueno que hay en nosotros? La presencia de Dios en nuestra vida. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, en todo, nosotros no somos buenos. Porque solos no tenemos nada bueno que presentar. Porque somos vasijas de barro que están inclinadas al pecado, que son mortales, que tienen toda clase de defectos, completamente imperfectos. Por eso
la única forma de entrar en el bien es entrar en Dios, que es el único bueno. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, entramos en un estado de humildad, porque la humildad nos lleva a desaparecer de todas nuestras aspiraciones y vanidades y pretensiones, inclusive ambiciones, y dejar que Dios actúe en nuestra vida y que Él sea todo. Y en ese momento, cuando me desocupo de mí, entra Dios y me llena de Él, y ya estoy en Dios y en el camino del bien. Porque ese espíritu que yo permito que penetre en mí y que me guíe en mi vida es quien alumbra en mi corazón, y por lo tanto voy por el sendero del bien. Porque ese espíritu tan solo me va a inspirar a actuar en el bien, tan solo. No me va a inspirar a actuar en el mal. Y cuando el mal trata de interferir al bien que habita en mí, queda desnudo y completamente desenmascarado, porque yo estoy lleno de Dios y tengo discernimiento, tengo luz y puedo ver el mal desde lejos, desde antes que llegue ya sé que venía, porque ya lo puedo ver. Entonces, el camino del bien nos da a nosotros no solamente el discernimiento de espíritus, con el cual podemos constantemente distinguir entre el bien y el mal alrededor de nosotros y en los demás, pero también nos da la perseverancia, la fortaleza, la capacidad de obedecer. Ustedes saben que obedecerle a Dios implica fortaleza, implica tener un corazón decidido a ser bueno, decidido, porque estas son decisiones que tomamos. Por naturaleza somos débiles, por naturaleza no nos podemos defender de nuestras propias debilidades, por naturaleza tendemos a hacer cosas malas por la concupiscencia que hay en nosotros, por causa del pecado original. Entonces nuestra naturaleza primaria, elemental, es animal. Y si usted se deja arrastrar por su animal, ese animal lo arrastra hasta el abismo, porque el animal es rebelde, hay que ponerle riendas. Y precisamente lo que Jesús nos enseña en el Evangelio y su más grande interés para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer es pedirnos que entendamos que estamos en un cuerpo rebelde, en una naturaleza carnal que es mortal por causa del pecado, y que por lo tanto este animal va a tender a desobedecer y a hacer lo que quiere. Por eso San Pablo nos explica con claridad y sencillez: todos nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y aquí es donde debemos tener claridad. Yo hago no lo que me convenga, sino lo que debo hacer. ¿Sí? Eso es lo que debo hacer. Porque a veces por conveniencia yo hago las cosas malas, porque me convienen. Entonces, cuando San Pablo dice todo es lícito, mas no todo me conviene, eso está hablando en términos de obediencia a Dios. Cuando las cosas se les da rienda suelta y libertinamente hacemos lo que queremos, no estamos haciendo lo que nos conviene, sino que hacemos lo que queremos. Y eso es algo muy diferente y muy peligroso, porque le estamos dando riendas sueltas al animal. Y el animal tiene pasiones desordenadas, apetitos desordenados, tendencias e ideas desordenadas, y al animal no le importa ordenarlas, porque no vive dentro de la ley espiritual, sino que vive dentro de la ley carnal. Ese es el animal humano. Ahora, usted puede tomar la imagen de un caballo y el jinete. Un buen jinete tiene muy bien arrendado su caballo y está sobre el caballo montándolo y no deja que el caballo haga lo que quiera. Él hace que el caballo vaya por donde tiene que ir y las riendas están muy puestas para que haga lo que el jinete le está indicando. Y ustedes saben que si el jinete suelta un poco las riendas, lo primero que hace el caballo es bajar la cabeza, comerse lo que encuentra, ¿no? Es lo primero que hace. Y si la suelta mucho, se desboca y se va para donde quiere. Por eso hay que tener en cuenta que esa es una imagen perfecta de lo que es el hombre y el espíritu. Nosotros somos como ese caballo. Por eso debemos tener la conciencia
de que el animal solo se quiere manejar solo y parece que uno no pudiera con él, pero eso es mentiras, porque uno sí puede con él. Uno puede ponerle las riendas al animal y hacerlo obedecer lo que se tiene que hacer. Eso se puede hacer. Precisamente por eso hay tantos santos en el cielo. ¿Cómo creen que llegaron ellos al cielo? Llegaron al cielo porque le pusieron riendas al animal y le dijeron al animal, basta, aquí vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no lo que queremos hacer. Y esto es el principio de caminar por el bien. Este es el principio de ser buenos. Por eso entendemos que para ser buenos necesitamos ser valientes, muy valientes. Solo los valientes entran al cielo. Todo cobarde se va a los infiernos, porque el cobarde no hace ningún esfuerzo por cambiar, por santificarse, por perdonar, por nada. No tiene tolerancia, ni paciencia, ni caridad, no tiene ninguna virtud, porque está entrado en el vicio. Está entrado en la carne, está entrado en sus apetitos y por lo tanto nada más le interesa. Y ese es un cobarde porque nunca trabaja en sí mismo, no trabaja en santificarse, en perfeccionarse, en volverse bueno, no le importa. Y el mundo está lleno de eso, es lo más común porque es lo más fácil, es el camino fácil. Pero cuando el Evangelio nos habla a nosotros de la puerta estrecha, entendemos por qué es estrecha. Es estrecha porque es un camino de sacrificio, de esfuerzo y de mortificación. Mortifica el dejar de hacer lo que tanto queremos para hacer lo que debemos. Es una mortificación porque a veces tenemos vicios tan arraigados y situaciones tan latentes en nuestra carne que parece imposible callarlas, domarlas, arrendarlas y como que fueran más grandes que nosotros. Porque así es el animal, así de duro habla y nos hace creer que él manda y que yo voy a hacer lo que quiero y usted no me puede dominar. Esto es imposible de hacer. Usted no me puede poner riendas a mí y decir lo que tengo que hacer. Esa es la voz de la carne, ¿no? Por eso los apetitos desordenados, las pasiones desordenadas son un animal desordenado que se tomó la autoridad de la criatura, se la tomó. Y resulta que como somos personas de Dios y estamos reunidos en este templo porque Dios nos acuarteló aquí para hablarnos, para prepararnos, para fortalecernos, inspirarnos y también para mostrarnos dónde estamos con relación a Él y al mundo y en esa forma alinearnos para que estando completamente alineados con Dios dejemos todo lo que no es de Él. Eso es lo que el Señor hace cuando nos reúne, así como nos ha reunido en esta mañana. Él quiere que nosotros caminemos rectos. Y es importante entender ese caminar recto. El caminar recto es atreverme a ser recto, o sea, caminar derecho y sin negociar absolutamente ninguna curva del camino. Yo voy por el camino de Dios. Y el camino de Dios es la obediencia a Dios incondicional, tener el temor de Dios. Ustedes saben lo importante que es entender bien qué es el temor de Dios. Porque hay gente que confunde el temor de Dios con el miedo a Dios. Y hay gente en la iglesia que está en la iglesia por miedo de condenarse. Hay gente que se confiesa para quedar bien con Dios y para quedar bien con su conciencia. Pero ninguna de esas cosas, ni siquiera la oración misma, se hacen por temor de Dios, que es por amor a Dios. Porque una cosa es yo practicar mi fe católica para asegurarme que no me voy al infierno. Y otra cosa es practicar mi fe católica porque es una forma de estar en Dios, de glorificar a Dios, de vivir en Dios, de amarlo, de amarlo. Esa es otra cosa. Son diferentes. Y lo más importante es integrarme al amor de Dios por amor y no por interés. No porque yo digo así estoy protegido, así no me pasa nada, así no me condeno, entonces a confesarme, entonces a hacer esto, entonces a rezar, entonces a peregrinar, entonces a dar limosna, porque eso me conviene. Eso no es malo, pero es totalmente imperfecto. Porque el Señor quiere que nosotros seamos mucho mejor que eso.
Sí, él quiere empujarnos. Yo les doy un ejemplo de lo que es la forma de enseñar nuestro divino maestro, cómo es de estricto y de justo, pero al mismo tiempo de misericordioso. Ustedes se acuerdan de un pasaje en el cual están los apóstoles en la barca y aparece Jesús caminando por el agua. Y Pedro lo ve y le dice: si eres tú, Señor, haz que yo camine hacia ti. Y el Señor le da la gracia y Pedro sale caminando por el agua. Esto es algo muy atrevido. ¿Usted sería capaz de caminar por el agua? O sea, esto es una cosa muy grande lo que Pedro hizo. Sin embargo, en medio de su caminar hacia Jesús, él pierde la fe y se comienza a hundir. Y el Señor le da la mano y lo saca. Pero ¿qué le dice cuando lo saca? No le dijo: bravo, Pedrito, diste 20 pasos. No. Le dice: hombre de poca fe. Así le digo. ¿Y por qué? No porque sea un maestro cruel que no reconoció el esfuerzo que Pedro hizo, que fue muy grande. No porque Jesús quería que se lo diera todo y que llegara donde él, no que se hundiera. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Él no quiere la mediocridad, la tibieza, y no quiere que nosotros tratemos de ser buenos, tratemos de llegar a Él. Él quiere que lleguemos a Él y que seamos buenos de verdad. Eso es lo que Dios quiere. Porque solamente si logramos eso, entramos al cielo. Miren ustedes que el purgatorio está hecho precisamente de todos esos pasos que no alcanzaron a llegar en el amor de Dios, en todos nuestros asuntos terrenales. Entonces el alma comienza a ver una situación terrenal donde hizo el esfuerzo, pero no lo hizo del todo. Y ahí le queda un espacio que tiene que llenar con el amor de Dios. Y eso se llama purgatorio. Es muy doloroso porque el alma tiene que volver a vivir ese momento y es un momento imperfecto que tiene vacíos del amor de Dios y el vacío duele al alma. Por eso se habla del sufrimiento del purgatorio, porque es un sufrimiento de la conciencia. Y eso duele mucho más que los sufrimientos en la carne, que la conciencia está perfectamente iluminada con la totalidad de la verdad, y esto es un dolor que no se puede describir en términos humanos. Entonces, hoy, cuando comprendemos de qué estamos hablando para caminar con Dios y por el camino del bien, comprendemos que nuestro compromiso es asegurarnos de que lo que queremos en nuestro corazón, lo único que buscamos en nuestra alma, es ser de Dios, obedecerle a Dios y hacer el bien, vivir en el bien. Esto debe estar muy claro, porque constantemente estamos expuestos a tomar decisiones sobre el bien y el mal. Nuestros pensamientos, sentimientos, pasiones, inclinaciones, tendencias. En nuestra vida, el palpitar de cada instante siempre tiene que tomar una decisión entre el bien y el mal. Y ustedes lo saben, dentro de nosotros habitan las dos naturalezas y por eso constantemente tenemos que estar distribuyendo esas naturalezas de acuerdo a lo que estamos viviendo. Pero siempre, cuando caminamos en el bien, tenemos que estar separando el mal de nuestro camino, porque el mal siempre está ahí. Miren ustedes, la imagen de la fruta que se comió Eva es la imagen de la desobediencia. Entonces, por esa fruta entró la desobediencia al mundo y por ende la muerte. Entonces, para que nosotros podamos rescatar la vida que perdimos, tenemos que regresar a la obediencia. Y ustedes se imaginan que no es sencillo regresar a la obediencia después de que naufragamos en la desobediencia. Caímos a un abismo y tenemos que salir de él. Y para escalar desde este abismo hacia la luz, nos toca una batalla permanente hasta que entremos, permanente. Y es una batalla en la que rechazo constantemente las obras de las tinieblas, constantemente, que están completamente envueltas en mí como la cizaña envuelta en la buena hierba, está abrazándome en todo lo que hago, pienso, digo, siento, aspiro, en todo eso está envuelta la mala hierba. Entonces, constantemente tengo que estar separándola, constantemente. Miren ustedes cuando uno muchas veces está
hablando con la gente y de repente se le ocurren a uno cosas que no son buenas para decir y uno dice por dentro, pues yo no puedo decir esto, más bien soy prudente y no lo digo porque causa un problema. Pero yo no estoy hablando de la omisión, sino que estoy hablando de la prudencia, que no todo nos conviene porque no necesariamente decir las cosas quiere decir que es bueno. Muchas veces la prudencia es mejor que las palabras y por eso a eso me refiero. Entonces viene la conciencia a tomar una decisión y dice, no, esto no es bueno hacerlo, que voy a causar daño aunque esté diciendo la verdad. Entonces muchas veces la conciencia nos enseña a tomar decisiones hacia la prudencia. Y también la misma conciencia nos enseña a tomar decisiones hacia combatir la omisión, porque hay veces que sí tenemos que decir la verdad, tenemos que exhortar, tenemos que denunciar y tenemos que hacerlo con firmeza, pero con verdad solamente y además con caridad. Porque ustedes se dan cuenta la diferencia entre una enfermera buena y una enfermera mala. La enfermera buena llega con la jeringa escondida y cantando. Y cuando ya ha cantado y entretenido al paciente, saca la jeringa y lo inyecta. Y no le causó miedo ni pánico cuando entró, sino que lo enamoró, lo entretuvo. Y cuando ya lo tenía entretenido, enamorado, lo inyectó. Esa es la buena enfermera. La enfermera mala entra con la jeringa en el aire ya. Y ya el paciente está que se muere del susto, ya le duele sin que lo hayan inyectado, ya está completamente atormentado y ya la mala viene y le tierra la aguja y es un segundo tormento después de todo el tormento psicológico que le dio. Esa es la enfermera mala. Por eso, cuando nosotros vamos a exhortar, vamos a traer a Dios a los corazones de la gente, tenemos que ser la enfermera buena. Tenemos que venir cantando, tenemos que venir con amabilidad, con esperanza y amor, y luego descargamos la medicina, entregamos la verdad, le contamos lo que tienen que hacer, lo que Dios quiere de nosotros. Y esa es la forma en que la medicina entra. Por eso Jesús hablaba en parábolas. ¿Qué creen ustedes que esas parábolas significaban? Significaban el algodoncito con alcohol preparando al ser humano para inyectarle la verdad. Entonces les hablaba de pajaritos, de graneros, de ríos, del aire, de no sé qué, y luego les inyectaba la verdad por medio de esas parábolas. Y por eso decía que el que tenga oídos para oír que oiga, el que tenga ojos para ver que vea. Y por eso les hablaba así, porque si alguien entendía que el maestro está usando esas parábolas para que amablemente recibamos la verdad que es tan fuerte, entonces pone cuidado a la parábola para recibir la inyección. Y eso es lo que quiere decir la caridad. La caridad es un don maravilloso, que es la virtud más grande. La virtud de las virtudes es la caridad. Y precisamente el Señor es totalmente caritativo. En la justicia de Dios siempre hay perfección. Yo les pongo un ejemplo. Dimas, el ladrón de la cruz, para muchos teólogos y muchos cristianos, ellos creen que Dimas se robó el cielo, ¿no? Que dicen, era un ladrón tan bueno que se robó la salvación. Pero resulta que la verdad sobre el ladrón en la cruz es que el ladrón en la cruz hizo todo lo que tiene que hacer un pecador arrepentido. Primero, reconoció al Señor como el Señor. Él dijo, tú eres bueno. Nosotros somos malos. Tú no debes estar ahí en esa cruz, nosotros sí, porque nosotros hicimos cosas malas. Y luego confiesa sus pecados y dice todo lo que es de malo. Y luego le pide misericordia a Dios y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ustedes se dan cuenta que no fue un solo paso el que se dio, fueron tres pasos. Primero, darle señorío a Dios y reconocerlo como el bueno, como el inocente. Segundo, condenarse a sí mismo y decir, yo soy un miserable, me merezco todo esto, porque nosotros sí robamos, matamos, nosotros somos malos y debemos estar en esta cruz. Y tercero,
piedad, Señor, piedad. Estos son pasos importantes para que entre la misericordia. Pero entró la misericordia después de el señorío al Señor, primer mandamiento, confesión de los pecados, arrepentimiento sincero y luego ayúdame, Señor. Ahí están los pasos de un penitente. Entonces no fue así nomás que se robó el cielo, fue que él caminó hacia el cielo y dio los pasos que tenía que dar. Eso es lo importante. Tenemos que tener eso claro para que nos demos cuenta que llegar a la salvación y a la misericordia de Dios no es simplemente como dicen las sectas protestantes. El Señor ya nos salvó, aleluya, ya pagó por todos, no tenemos que sufrir. Por eso no quieren usar crucifijos, ni quieren usar el calvario, ni el sufrimiento, porque nosotros no tenemos por qué sufrir, porque el Señor ya sufrió por nosotros. Falso, esa es una herejía. La realidad es que el Señor pide que nosotros caminemos el camino que Él caminó, por eso se llama camino, y que lo imitemos y que hagamos lo que Él hizo, que fue caminar en este mundo con todas las vicisitudes de este mundo, cargando las circunstancias de este mundo sin quejarse, con esperanza y obediencia a Dios, y llegar a Dios a pedirle misericordia para entrar a la gloria eterna. Pero no sentarme a gritar aleluya porque el Señor ya pagó por mí y yo no tengo que hacer nada. Eso no es. Eso es el camino fácil de un cristiano que está confundido y que además vive en las herejías, no vive en la verdad. Por eso hoy entendemos nosotros que nuestra realidad cristiana, nuestra espiritualidad, es el camino del bien. Y el camino del bien es, primero, la obediencia. Segundo, una decisión desde las entrañas de nuestra alma de verdadera y sinceramente querer ser bueno. Porque eso tiene que venir desde adentro, eso tiene que venir desde el fondo de nuestro corazón. Yo no puedo sentarme a decir, ay, es que ser bueno es tan complicado. Yo hago el esfuerzo, pero no alcanzo. Yo tal cosa, pero no sé qué. Eso quiere decir que yo no he tomado la decisión desde las entrañas de mi alma, porque el pecado es muy astuto. Siempre digo yo, el pecado es un amante malo, que nos toma y nos quiere destruir, pero terminamos amándolo, porque tenemos un instinto autodestructivo que nos hace amar lo que nos hace daño, ¿sí? Y nos enamoramos del vicio, de las cosas malas. Y esto es lo que es el demonio, es un seductor. Es un seductor y nos va a hacer daño, nos va a destruir. Entonces, uno tiene que sacudirse y despertarse y atreverse a cerrarle la boca a ese demonio y amarrar la bestia para que no se desboque y entrar en Dios y entrar en obediencia y atreverse a hacerlo con cada uno de los pecados que tenemos, cada uno, porque es un trabajo diario hasta la tumba. Es un trabajo que tenemos hasta que estemos agonizando. ¿Cuántos agonizantes no están padeciendo de ataques del demonio aterradores? Porque en el momento de la muerte los está completamente atormentando para hacerlos sentir que no se van a salvar. Y simplemente porque les mete en la cabeza ideas de que no son buenos, son malos, siempre han sido malos, Dios no los quiere, no te vas a salvar, tú eres mío. Eso es lo que es el mal, ¿no? El amante malo. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer permanente sobre esta realidad espiritual de caminar en el bien es asegurarnos de que tengamos una conciencia clara de que eso es lo que yo quiero hacer, para no vivir en la mediocridad, para no vivir en que hoy me levanto con ganas de ser bueno y entonces me arrodillo, oro, voy a la iglesia, me arrepiento, me confieso, salgo y hoy me levanto para ser malo, pecador y para vivir en toda mi concupiscencia. Eso no funciona, eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que el Evangelio nos enseñó y por eso tenemos que cambiar nuestra vida y enderezarla y atrevernos a caminar rectos. Eso se puede hacer. El Señor nos da eso, nos da esa fortaleza. Es posible. Yo lo he visto. Yo sé que funciona y por esa razón hay tantos santos en el cielo,
porque se atrevieron a hacer eso. Y esa es la única salida. Además, no hay nada en la vida que nos dé más paz, más fortaleza, más gozo, más esperanza que la obediencia a Dios incondicional. Cuando yo decido ser bueno, ya, decido eso. Eso no hay nada igual. Este mundo no ofrece ningún tesoro más grande que ese. Nunca encontrarán ustedes nada que sea igual a eso. Ni las cantidades de dinero más grandes, ni los éxitos en este mundo de cualquier nivel, nada se compara con la paz que tenemos al ser buenos y obedientes a Dios. Nada se compara con eso, porque eso es lo único que trae paz interior, paz al alma, paz al corazón, y lo único que produce bien para los demás también, porque eso es una fuente de frutos de la gracia de Dios entre los hombres, que es aquel que es obediente y fiel, es una fuente de alimento para todas las almas, porque todas las almas terminan alimentándose de esa alma, porque encuentran en ella la sabiduría de Dios, la fortaleza, la entereza, la integridad, la encuentran ahí porque ahí está Dios, tan sencillo como eso. Y qué bueno que todos nos convirtamos en eso, en una fuente de luz, de fortaleza, de esperanza y además, importante, una fuente de gozo, porque un cristiano que no lleve el gozo del Espíritu es sospechoso, porque ¿cómo puede estar amargado un cristiano que tiene a Dios? No puede ser. El Señor nos trae gozo, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades de esta vida. Hay momentos difíciles en los cuales no estamos riéndonos, estamos llorando, pero sin embargo, nuestro corazón está en Dios, tiene gozo y esperanza en Él, y nadie le quita su esperanza. Ninguna tribulación, ni el hambre, ni la guerra, ni las persecuciones, ni la enfermedad, nada le quita la esperanza, ni la paz, ni el gozo en Dios. Porque tiene a Dios, y eso basta. Como dice Teresa de Ávila, el que tiene a Dios, todo lo tiene, todo lo alcanza. Solo Dios basta. Y es importante eso, entenderlo con claridad. Voy a terminar leyéndoles a ustedes del profeta Zacarías. Y él habla de, en el capítulo 13, desde el versículo 7, el pastor herido y el nuevo pueblo. Álzate espada contra mi pastor, contra el hombre amigo mío, oráculo del Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Yo volveré mi mano contra los corderos. Acaecerá en toda esta tierra, oráculo del Señor, que dos tercios de ella serán exterminados, perecerán, y un tercio quedará en ella. A este tercio lo haré pasar por el fuego, los acrisolaré como se acrisola la plata, los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le escucharé, y diré, Él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, y estas palabras como las del profeta que acabamos de leer, nos muestran el caminar del pueblo de Dios por este destierro. En algún momento nosotros no entendemos por qué Dios permite que el pueblo pase por tanto sufrimiento y que le entregue el Señor el poder a los malos y atormente a los buenos, los esclavice incluso. Pero Dios, como está hablando acá el profeta, dice, así nos purifica pasándonos por el fuego, pasándonos por el crisol. Y así somos, por eso nunca podemos asustarnos por las pruebas que tenemos que vivir. Además, no dejarnos atormentar por lo que pasa en este mundo. Este mundo es un mundo pasajero y Dios está en control, y muchas veces hay cosas incoherentes y absurdas para nuestro entendimiento, sin embargo, siempre son perfectas, porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que sucede en el mundo, así tiene que ser. Así tiene que ser. Miren, la Virgen María en el Calvario, ¿ustedes pueden entender algo más absurdo que eso? Dios mismo encarnado y sus criaturas que Él mismo creó lo llevan por ese Calvario a matarlo.
Ustedes pueden entender eso desde la razón, no se entiende. Sin embargo, esta madre adolorida, golpeada por el dolor que le daba de lo que estaba pasando a su hijo, en su corazón solo tenía un sentimiento, y es: así tiene que ser, porque es lo que Dios quiere. Entonces, des en cuenta que hay que ser valiente para entender eso y para tenerlo claro. Así de que suceden cosas horribles y absurdas en esta vida, pero así tiene que ser porque Dios lo permitió. Y todo lo veremos al final de esta vida cuando entremos en la bóveda santa de la vida eterna y nos damos cuenta, bendito sufrimiento. Porque si no hubiese sido por esa cruz que llevé, por ese sufrimiento, no hubiese entrado a la gloria de Dios. Gracias, Señor, aleluya, gloria a ti, a tu inmensidad. Y claro, el camino puede ser muy largo, muy doloroso, muy espinoso, pero es un buen camino porque nos lleva directo a una gloria eterna donde ya no hay atardeceres, no hay pecado, no hay muerte, no hay sufrimiento, donde viviremos en la gloria eterna del Señor. ¿Nos podemos imaginar algo más grande que eso? No lo hay. Por eso, si supiéramos lo que el Señor nos tiene preparados al final de esta vida, si le obedecemos, pasaríamos el resto de nuestra vida de rodillas y nunca nos quejaríamos de nada, porque todo lo que venga, sufrimiento o alegría, lo recibimos con amor y por gloria a Dios. Amén.